en este caso, aunque estoy mencionando al coronel Rafael Núñez de Asa, quiero hacerle una salvedad al tribunal. Yo dije cuando empecé que yo tenía que hacer cuadres para el señor Rafael Núñez de Asa, el señor Juan Carlos Torres Rubiú y el señor Adán Benonis Cáceres Silvestre. En este caso, ese dinero que se pagaba por soborno a todas las entidades que tenían que ver con la recolección de los presupuestos de Politur, se ponían en los cuadres del señor director de Politur, porque era un dinero que, del dinero que tenía que entregarle el coronel Rafael Núñez de Asa al director de Politur, tenía que descontárselo. A modo de ejemplo, si se dejó $1,000,000 repartido entre todas esas personalidades, entonces si había que entregarle $20,000,000 al director de Politur, pues se restaba obviamente ese $1,000,000 y se le decía, mire, en Contraloría de la, en Auditoría de la Policía se tuvieron que repartir tantos, en la UAI tanto, en la UE tanto, en Contraloría, en Servicios Personales tanto, en Presupuesto tanto, en Agenda, en Hacienda tanto, para que el señor Juan Carlos Torres Rubiú supiese de que no se le estaba haciendo con su dinero lo que decimos una cúcara mácara. ¿Y por qué yo digo esto, honorable magistrada? Miren, a mí se me ha acusado de que este entramado es de una sola persona, mío y solamente mío. Y con esto que yo les estoy diciendo, lo que busco no es salpicar a nadie. Yo estoy haciendo mi medio de defensa, porque yo estoy demostrando que las personas que se paran aquí a decir que no tenían nada que ver con esto eran las personas que justamente tenían que ver con esto. Porque, honorable magistrada, mire, el contador y gerente financiero títere, y eso de gerente financiero títere lo voy a explicar ahora, Miguel Cancú Ramírez de Politur, era el encargado de alterar los presupuestos. ¿Para qué y con qué fin? Bueno, dependiendo de lo que en este caso el señor Juan Carlos Torres Rubiú se quisiese ganar, dependiendo de un mes u otro, Miguel Cancú Ramírez tenía la obligación de entrar al sistema como contador de la institución y solicitar a presupuesto esos fondos adicionales. Pero eso no es algo como decirle de boca, Girón, yo me quiero ganar 10 millones más este mes, búsquemelo. No, el general Juan Carlos Torres Rubiú y el coronel Rafael Núñez de Asa tenían que hacer una solicitud de presupuesto a presidencia. Solicitud de presupuesto que siempre venía aprobada porque el mayor general Adán Benonis Cáceres Silvestre hacía las gestiones para que eso así pasara. Ya que, y esto debe de quedar muy claro, el general Adán Benonis Cáceres Silvestre no solamente tiene que ver en el CUSEP, él tiene que ver en un 30-40% estimadamente de las ganancias que dejaba para los superiores el CESTUR o Politur, que es lo mismo. Fíjese que aparentemente todo lo que yo hacía en nómina, sin el general Juan Carlos Torres Rubiú saberlo, lo hacía para beneficiarlo a él. Otra de las situaciones que yo quiero hacer constancia aquí fue en una ocasión que el general me envía a donde su esposa, al residencial donde él vive, y allá ella me entrega $2,000,000. Esa conversación está detallada en mi WhatsApp, tanto con la esposa del general como con el mismo general, porque tenía que darle respuesta a ambos. Allá se me entregan $2,000,000 que yo identifiqué no era un dinero del dinero que se manejaba en Politur ni en CUSEP. Pues el dinero de Politur y CUSEP era un dinero, vamos a decir, de la calle, viejo, que ya estaba manoseado. Ese dinero a mí se me entregó en un sobre, en un plástico transparente. Mi idea es como si fuese un dinero que salió del mismísimo Banco Central y lo tenían ahí en el mismo sobre, en el que viene el dinero cuando sale de ahí.
voy a una entidad de eventos en Blue Mall y pago esos 2 millones de pesos, le envío constancia por WhatsApp a la esposa del general Juan Carlos Torres Rubio y al general Juan Carlos Torres Rubio para darle orden cumplida de que ese dinero se pagó. Me dan un recibo de unos 50 mil y tantos de dólares, si mal no recuerdo. Y si se fijan, 2 millones de pesos no son 50 mil dólares, sino que lo que yo pagué fue un completivo que faltaba. El recibo decía que era para una actividad que tuvo un desarrollo en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. De nuevo, esto lo hago constar para que se entienda que el general Juan Carlos Torres Rubio sí tenía sobre mi persona autoridad y era quien disponía las cosas que yo debía hacer, junto con el coronel Rafael Núñez de Asa. Yo quisiera decirle algo sobre mis WhatsApp. Yo dije aquí en mi primera y segunda locución que yo no borré los WhatsApp, y eso no es un cliché. Afortunadamente, desde la primera instrucción que a mí se me dio en la vida hasta la última instrucción está en WhatsApp. Cuando se elabora la nómina que las auditoras, que el general Rubio compra de Politur para sacar el dinero, hay que crear una tabla específica para Politur. ¿Por qué? Porque recuerden que todas las instituciones debían de cobrar lo mismo. Pero si bien pasó así, menos en Politur y en CUSEP, en Politur hubo una situación más delicada. Se tuvo que hacer una tabla autorizando esos cargos que yo le decía a usted de ahorita, los cargos ficticios de inteligencia y contrainteligencia, más todos los cargos reales de la institución, obviamente, para poder seguir sacando ese dinero por Politur. Bueno, pues el general Juan Carlos Torres Rubio llama al general Cáceres y le dice, mira, tenemos un tranque, se nos va a caer el negocio porque no tenemos cómo seguir sacando este dinero. Entonces el general Cáceres le dice a Rubio, mándame la tabla. Me envían a mí y al coronel Núñez, donde el general Cáceres, con la tabla hecha a la medida para robarse los cuartos de Politur, y el general Cáceres entonces sube donde el presidente Danilo Medina, quien de forma verbal aprueba esa tabla para Politur. Luego, con esa tabla ya aprobada de forma verbal por el presidente Danilo Medina, el general Cáceres nos envía donde el director de presupuesto, a quien obviamente él llamó. Ya como había la orden del presidente de la República de que se aprobase esa tabla de forma exclusiva para Politur, entonces el Ministerio Administrativo de la Presidencia aprueba esa tabla y la envía aprobada a Politur, y es a partir de ahí que se puede seguir con la fiesta que tenían los generales. Si eso no se hace, definitivamente no hubiese habido forma de seguir con eso. Afortunadamente, yo dije ahorita que yo no iba solo nunca a entregar el dinero que se recolectaba del grupo, sino que yo tenía que ir con las cabezas recolectoras, las que sí recibían ese dinero. Miren, solamente en Politur, porque si les digo del CUSEP, tendría que hablar de miles de hombres que yo no sabría ni cuantificar ahora mismo. Pero solamente en Politur, más de 10 mil hombres cobraron para devolver los salarios. Recuerden que en CUSEP la cosa es por 10 y más de ahí. En mis conversaciones por WhatsApp, con respecto a Manuel Antonio Félix Matos, que era una persona, un coronel que trabajaba en la oficina del general Viola en el cuerpo, allá en Palacio, esa persona llegó luego a la gerencia financiera. Recuerden que las personas del entramado se manejaban dentro de las oficinas del entramado. Era la persona encargada de recolectarle al general Viola los temas de la venta de los rangos, que era otra forma de recolectar dinero dentro del entramado. Ustedes van a ver muchísimas conversaciones a través de los años, que no una sola conversación mía con ese coronel
donde paradójicamente este último rango que adquirí en la Guardia tuve que mandarle al general Viola para que me quisiera dejar en el listado de ascenso 250 mil pesos. Pero no es solamente que yo compré mi propio rango, sino que habían personas que se me acercaban, que conocían cómo funcionaba eso, y yo entonces lo ponía en comunicación con ese coronel o me entregaban el dinero a mí y yo se lo hacía llegar a ese coronel, que a su vez obviamente se lo hacía llegar al general Viola, que era quien disponía finalmente de los ascensos. En la Guardia los coroneles no ascienden, eso es de general para arriba.